Hola, hola chicos, buenas noches. ¿Se me Buenas escucha? noches. Hola, buenas noches. How are you guys? Good evening. ¿Cómo están? Bien, Mincius. Un poquito con la alergia, pero estamos nice. Chicos, todavía sus compañeros tienen 2 minutos para entrar. Solo chicos, comentarles que ya empecé a revisar tareas, ¿ok? Pero como saben, yo me pongo a revisar cada cosita. Si me tardo, me disculpan, ¿ok? Pero creo que ayer todos recibieron su feedback. Alguien que me mandó la tarea de ayer y no lo haya recibido, me avisa, ¿ok? Creo que a todos les contesté, ¿verdad? Los que me enviaron la tarea. ¿Yes? Ok. Good. No, a mí no me envió disculpe. Ok, perfecto. Y igualmente, fíjese que el día de ayer yo tuve problemas con el internet y el audio del final de la clase yo no lo logré escuchar. De hecho, yo creo que le envié un mensaje comentándole. Usted me dijo que viera la grabación de YouTube, pero igual voy a consultar con el de inglés corporativo porque no está la grabación del día de ayer. De Entonces, por verdad. eso no le envío. Ajá. Ok, permíteme, voy a revisar ahorita, porque no sé si es. Hay 3 videos cargados, pero no son del día de ayer. De hecho, hay uno que subieron hace 20 horas y pues no es el de ayer. Entonces, por eso no pude enviarle el día de Qué ahora. raro. Ahorita voy a revisar, permíteme, aprovechemos. Bueno. Permíteme. Son de 7 a 8, veamos. Tengo 1, 9, 10. Oh my gosh, son tantos grupos, quiero ver. Ok, permítanme, ahorita se lo busco. Oh my gosh, es cierto, son otros videos. Ok, voy a revisarlo porque no sé por qué son otros videos. Ok, Ah, entonces, lo voy a revisar al salir de ¿quieres trabajar que me diga? y les aviso, ¿ok? ¿Alguien me dice de qué se trataba la tarea que dejaron ayer? Yo igual la envío mañana o Ah, algo. ya, la tarea de ayer era que me mandaran su Dream House, escrita y en audio en al menos 50 palabras. Okay. Así como describiendo mi casa y las cosas. Yes. Okay. Sí. Damaris, tell me. Solo le quería informar de que no puedo encender la cámara. Creo que tengo problemas con la computadora. Así que Okay. por ahora creo que si no la encendería. Ah, ok. Thank you for letting me know. No worry. Sí, uy, no sé por qué se subió este video. Qué raro. Uy, bueno, ya lo voy a arreglar al salir de clase, chicos, y al salir de clase se lo subo, ¿sí? Ok, guys. So, les voy a empezar a compartir pantalla para que comencemos a trabajar, ¿ok? Just give me one second, please. Chicos, igual me faltan, quiero ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me faltan 12 cámaras. By the way. Hoy le voy a preguntar a las personas que no tienen la cámara y que no me han reportado. Okay, guys, perfect. So, welcome back. Right now I'm going to start. Today is basically our Friday. So, tomorrow you don't have any class, right? Mañana tienen libre. Así que vamos a comenzar, chicos. ¿Ya pueden ver la pantalla? Ok, perfect. So, guys, we are going to start right now and we will have only two topics missing for today. The topics are the simple present short answers and a conversation regarding a new apartment. And later on is another grammar point regarding there is, there are in a conversation. So, guys, let's start with the simple present short answers, okay?
Bien. ¿Se acuerdan de que yo aquel día ya les había explicado de hecho cuáles eran las respuestas cortas y largas? ¿Recuerdan esa diferencia? ¿Vimos la primera clase? Yes, okay. So, basically, guys, when you're talking about short answers, you're literally saying in Spanish, si lo hago o no lo hago, o si lo hacen o no lo hacen. It's only like that. When you are talking about short answers, you basically don't need a lot of information. No necesitamos gran información, solamente estamos como un sí o no. Por ejemplo, si yo les digo, oh, like when you are in the East, I always say like, en el Seguro Social, y les hacen las 40 preguntas, ¿verdad? ¿Tiene hipertensión? Sí, sí la tengo. ¿Tiene diabetes? No, no tengo. Pues son preguntas de rutina. So, like that are these kind of questions, basically, guys. So, how do you create them? Always are going to be yes, no questions. Siempre van a ser preguntas de sí y no. ¿Por qué? Porque solamente hay una opción de decir sí o no. ¿Y cuál es la primera característica que les dije que iban a ver en las preguntas de yes, no questions? A ver, ¿quién me puede decir? De los que se acuerden. Siempre vamos a comenzar con do o does. Thank you, Y Karina. pues. Amazing. Correcto. Esa es la característica, chicos. That is the main characteristic. Always, in this kind of question, you're going to start with yeah, with do or does. Dependiendo de qué, del sujeto. ¿En qué persona utilizamos do? I, we, you, they. They. O sea, en Primera persona. first person, pretty good. And thus, in which one are we going to use it? En la tercera persona. For third person, regarding she, he, and it, Y su basically. it. So, how, and here you have a little bit of answers. Voy a irles pidiendo que me vayan leyendo los ejemplos. Un ejemplo, una persona, el otro, otra persona, con las respuestas. I want to hear Sonia. Help me with the first one. Do you like in apartment? Yes, I do. No, I don't. Thank you. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Let's go with the next one, Sandy. Number two. Do the bedroom have windows? Yes, they do. They do? No, they don't. Thank you. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Angelica, number three. Is like in a house. Yes, he does. No, he doesn't. Thank you. Does Chris live? Remember, guys, live, del verbo vivir, okay? Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. And the last one, Larissa, number four. Me? Does the house have a jar? Yes, I do. No, I don't. Yes, he does. No, it. Oh, yes, it does. No, it doesn't. Thank you. Bien. ¿Se comprende, chicos? Ahorita la parte de las preguntas, de cómo las formulamos y el sentido de las preguntas. Yes. Okay. Yes. Thank you. And how you make the answers? If it is affirmative, you're just going to say yes, I do. If it is negative, no, I don't. You're not going to give any other explanation, okay? Literally, it's like that. Acá está el uso de do, it don't, it does, it doesn't, para los pronouns. And basically, that is the topic, okay? ¿Tenemos dudas con el tema? No? No. Everything clear? Okay. Yeah. Thank you. Okay, and let's go, guys, with the last one. And later, we are going to do an activity. Okay, luego vamos a hacer la activity. Tranquilos. Bien. Chicos, luego tenemos los famosos, yo les digo demonstratives, because they are going to help you how to describe things in ways. Okay? So, we are going to start, yeah, with a conversation. I will ask Majo
And Erika, to read it. Majo, you're going to be Chris, and Erika is going to be Linda. So let's go, girls, please. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Thank you, girls. Pretty good job. Okay. Bien, chicos. En esta conversación, nosotros vamos a ver de entrada en sí lo que son los adjetivos demostrativos. Yo así les llamo. ¿Para qué los utilizamos? Son para describir, por ejemplo, aquí está esto, esto está allá, eso y demás. ¿Ok? So eso es lo que vamos a ver. Oh my gosh, se ve bien lejos. Ok. And we have there is and there are. ¿Cuál es la primera diferencia que vamos a ver? Cuando hablemos there is, estamos hablando de un objeto, una cosa, singular, pretty good. There is a thing. A siempre lo vamos a colocar, chicos, casi siempre, es rarísimo cuando no. Pero siempre vamos a colocar antes del objeto una preposición, ¿ok? So, there is a tal cosa, en tal lugar, por ejemplo. For example, there is a pharmacy 5 minutes from my home. Hay una farmacia 5 minutos de mi casa. And later we have there are. ¿Cuál es la característica con there are? Que son two varias or cosas. More things. Correct. Dos o más cosas. For example, there are children in my yard. Hay niños en mi jardín. ¿Ok? Esos son básicamente los dos usos. And there is, se lo vamos a contractar, acá está, miren, there's a bed in the bed. Así lo vamos a pronunciar, there's a bed in the bed. Si decimos there is y no lo vamos a contractar, utilizamos there is. Solo cambia la pronunciation, ¿ok? So, si tenemos las cosas para objetos en singular, ¿cuál vamos a usar? O ¿cuál formula we use? There plus is or isn't, si es negativo, ya sabemos que es isn't, a or no, si es negativo utilizamos no, plus complement. For example, se me fue. Okay. There is a bed in the bedroom. There is a sofa in the bedroom. There isn't, I don't know, an air conditioner in the bedroom. Later, like that. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Ok? ¿Se comprende? ¿Hasta ahorita? Sí, perdóneme, solo quisiera si me vuelve a el feedback de lo cuál es, cuándo es is y cuándo es on. Ok, is lo vamos a utilizar para uno, singular, solo un objeto, una persona, una cosa. Are lo vamos a utilizar para dos o más cosas. Gracias. You're welcome. Ok, chicos. ¿Tenemos dudas con there is? No? Sure? No. Ok. And later, we have there are. Y there are lo vamos a utilizar para plural objects. For example, what is the formula? There plus are or aren't, si es negativo. Some, any, or no. Some or any son diferentes... Oh my gosh, ¿cómo se le llama? Yo le llamo artículos en inglés, pero en realidad nos indican cantidades. Entonces las podemos utilizar para describir, por ejemplo, si hay algunos, hay varios, hay poquitos y demás. Y luego le agregamos el complement, right? As we already know. For example, we have, there are some chairs in the kitchen. Some, algunas, chicos. Anotando. Some, algunos.
later you have there are. You're going to say, permítanme que se me trabó la plataforma. Ahí está. Okay. There are no chairs in the living room. Es una negativa siempre, pero estamos diciendo que no hay ninguna silla en la sala. Okay, Zulma, tell me. Cuando se dice many. Many or any? Many, cuando many? Se usa. Ajá. Many son bastantes. No es casi lo mismo que some. Sí, pero como tenemos some lo vemos como algunos y many lo vemos como bastantes o varios. Ah, bueno. Uh-huh. You're welcome. Y luego tenemos una negative, guys. There aren't any chairs in my room, por ejemplo. No hay ninguna, any vendría a ser ninguna, chair in the bed. And that's it. Ok, básicamente ese es el tema. ¿Tenemos dudas con eso? En cuanto a any. Any viene a ser ninguno. Siempre que sea, perdón. Viene a ser ninguno. Ajá, siempre que sea, yo tenía tendencia a confundirme con some y any, pero aquí sería solo cuando sea negativo, ¿verdad? Vamos uh-huh. a usar in aren't any. No podríamos poner they aren't some, porque sería alguna, ¿verdad? Exacto. Pero ahí, any, siempre va a ir any cuando sea negativa. Yes. There aren't any this, porque estaríamos diciendo, if you want to translate that, no hay ningún. Ninguna. Tal cosa. Uh-huh. A ninguna. Y es alguna. Uh-huh. Exacto. ¿Se comprende, chicos? ¿Otra duda? Zulma, no sé si siempre tenés otra duda o solo te quedó la manita arriba. Perdón. Just to make sure. Ok. Tranqui. Ok. ¿Otra duda, chicos? No. ¿Nadie? ¿Los demás? Good. Ok. Perfect. So, guys. Let's go ahead and do an activity right now. Oh, well, let's read some examples. There is a bed in the bedroom. There is no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. Son algunos ejemplos de cómo van a ver los usos, okay? So my advice, tome la capturita porque ahorita vamos a hacer una activity. Well, quiero ver si me alcanza el tiempo, son dos activities, pero ahorita vamos a hacer la primera. ¿Ya le tomaron captura? ¿Sí? Ok. Bien. Voy a stop sharing the screen right now and we will have an activity, ok? Vamos a hacer una actividad, chicos, en la cual nosotros vamos a dominar las respuestas rápidas y vamos a dominar la comprensión auditiva, ¿ok? In this case, guys, what we are going to do is that I'm going to be like a moderator, ¿ok? And we will be having points. Vamos a estar agarrando puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar ahorita respuestas cortas, ¿ok? So, yo les voy a hacer una pregunta y me tienen que levantar la mano. La primera persona que me la levante y me dé la respuesta va ganando. Son preguntas en base a ustedes, ¿ok? So eso lo voy a hacer aquí con todos. Y, for example, vamos a hacer una práctica. Que yo les diga, ¿do you eat McDonald's twice a week? Erika. No, I don't. There you go. One point. Así vamos a ir. ¿Cuál es la única regla que voy a mantener acá? Que yo no les voy a, o sea, si no comprendieron la pregunta, sorry. ¿Ok? Pero son cosas lógicas, ¿verdad? Obvio que si les pregunto, ¿do you take a shower every day? Y me dicen solo porque no la comprendieron, no, I don't, se la voy a poner mala porque no creo que nadie, no nos dejemos de bañar un día, ¿right? Igual, si yo vengo y les pregunto, ¿does she eat McDonald's three times a week? Y me la contestan con, no, I don't. Se va mal, ¿ok? ¿Sí? Y el chiste es que no solo tengan las mismas manos. Si veo que solo los mismos me están participando, voy a parar lo de que me levanten la mano y voy a ir preguntándole uno por uno. ¿Okay? Es que, Miss,
Miss, fíjese que en ese sentido sí a mí me cuesta mucho el para escuchar. Ahí por sí eso lo vamos a practicar. Sí, por eso yo le digo, si no me voy a levantar, es que como lo hablas rápido, entonces no lo capto. That's what we are going to practice, because you have to start listening a lot in English, and you have to get comprehension, okay? Se las puedo repetir dos veces. Vamos a ver, si la pregunta está difícil, se la voy a repetir, but I'm not going to do any translation tests, okay? ¿Dudas con la activity? ¿Estamos ninguna bien? Okay. Los que tienen cámara me la pueden levantar en la cámara. Más fácil. Porque eso se les va a tardar. ¿Ok? So, permítanme, voy a sacar mi cuadernito y un lapicero. No tengo lapicero, permítanme. Ay, vamos a buscar un lapicero. Perdón, chicos. El lapicero. Bueno, esperamos que pinten. Miren, si lo estuviera presencial, les estuviera dando stickers de premiecito. Lo estuviera presencial. Pero no los tengo presencial. Okay. Right, guys. Let's start. I'm going to be counting here the points. Okay. Cállate la libretita de puntos. So, ready? Yes. Okay. Do you have diabetes? Do you have diabetes? Me tiene que levantar la mano. Yo no tengo visitas. No, that is not a question. Okay, Rosa. It's a question. Rosa María. Sorry, teacher. Can you give again the question? Ajá, ya la repetí dos veces. Pongan atención. Do you have diabetes? Erika. No, I don't. Me tiene que levantar la mano. Erika. No, I don't. No, okay, I don't. Erika, one point. Levántenme en la cámara para que sea más fácil, ¿ok? Number two. Do you like to play soccer? No, I don't. Levántenme la mano. Majo, ok. No, I don't. Majo, one point. Thank you. Okay, number three. Do you like listening to reggaeton? No, I don't. Que espérense, levántenme la mano. I don't. Like, okay, no, espérense, levántenme la mano. Me tienen que levantar la mano. Again, voy a eliminar esa porque empezaron y me las levantaron, ajá. Okay. Do you like eating outside with your friends? Rosa. Yes, I do. Okay, Rosa, one point. Next one. Do you like speaking in other languages with your friends? Yes. ¿Y por qué lo dices? Y no les he dicho. ¿Por qué lo dicen? Okay. Estamos aprendiendo la lengua. Ajá, pero no lo tienen que decir. Ya le puedo dar sticker de premio. Okay. Next one. Does Margarita likes the politics in our country? Erika. Yes, she does. Okay, good. Okay, next one. Do you like eating pupusas locas every Friday? Yes. Sonia? Yes, I do. Okay. Now I'm going to change the dynamic. Porque yo no sé si me las están diciendo solo por sí o no. Entonces vamos a cambiar la dinámica. Voy a tirar la pregunta y ustedes me van a traducir la pregunta.
Si la tiro en español, la van a pasar a inglés. Y si la tiro en inglés, para el español. ¿Ready? ¿Sí? Ok, let's start. Bueno, ahorita va, Erika lleva 2 puntos, Majo lleva 1, Rosa lleva 1 y Sonia lleva 1. Ok, so let's start. Quiero ver, vamos a pensarla. Ok. Do you have any medication that makes you allergic? Do you have any medication that makes you allergic? Sonia. Que si estoy medicada por no. largo tiempo. No, para abajo. Si está alérgico para las alergias. No. No. Ah. ¿Quién más? ¿Quién más? Levanta la mano. Oh, Carla. Carla, perdón, no te había visto. Que si eres alérgico a algún medicamento. No. Eso? No. No. Rosa, me la habías levantado. Eso pensé también, dicho de que si era alérgico a algún medicamento. No, escuchen bien, se la voy a repetir. Oigan. Do you have any medication that makes you allergic? Ah. Ah, Jessica. Algún medicamento que Jessica, porque me levantó la mano. A ver. No, no sé. Que si no tiene ningún medicamento para las alergias, entiendo yo, pero... Soso, anda cerca, pero no es tal cual. Si nadie me la dice la siguiente, te doy el punto a vos. ¿Alguien más que quiere intentar? ¡Otra vez! Dígalo. Ok, Damaris. Que le diga cualquier medicamento para la alergia, algo así. No. ¿Tienes algún medicamento que te dé alergia? Ahí está, Damaris. Ok, Damaris, good job. Repeat it, please. ¿Tienes algún medicamento que te dé alergia? Do you have any medication? ¿Tienes algún medicamento that makes you allergic, que te dé alergia? Literally, okay? Good, Damaris, pretty good job. Next one. Okay? ¿Te gusta correr? Ok, recuerda que son con doing does, ¿verdad? Y ahorita la vamos a traducir a inglés. ¿Te gusta correr todos los sábados en la mañana? Karina. Después Majo. Do you run every? No, Majo. Do you like run? Ah, sí, do you like. Every Saturday in the morning. Good. Thank you, Majo. Pretty good job. 2 points for Majo. Me faltó, Miss. Like. Yo pensé que no le iban a agarrar el to you, pero me alegra que se hayan acordado. Good. Let's go with another one. Let me see. Okay. Does your sister likes going to a party every weekend? Erika. Le gusta a tu hermana ir de fiestas on the weekend, ¿verdad? Los fines de semana. Yes, good one. Thank you, Erika. Bárbara, rápido. Erika lleva 3. Good. Let's go with another one. Does your father buys you pupusas today? Majo. Repita. Does your father buys you pupusas today? Que si compra. ¿Comieron pupusas ahora? Todos los días. Oh, yo levanté la mano. No. Levántame la mano. Ok, que Rosa, me la habías levantado. Si tu papá te compró pupusas ahora. No compró. Mal el verbo. ¿Quién buy you? Buy you. Te dio. Quiero ver quién más me levanta la mano.
Yo que sí. Ok, Carla. Sonia, perdón, sí, Sonia. ¿Tu papá te compra pupusas todos los días? No, Carla. ¿Tu papá te compra pupusas todo, este día, verdad? Que no recuerdo lo último. Este día, ya, yes, ya, Carla. Today, yeah. Today, hoy, Carla, good, 1 point. Nice. Does your father buys you pupusas today? ¿Tu papá te compra pupusas este día o el día de hoy? Eso dijimos, teacher. No, me dijiste compró, me dijiste en pasado. Ay, es cierto. Me dijiste a en media, pasado. Quizá. Recuerden, estamos medio en punto. Tiene razón, es cierto. Ah, good, vamos con otra. Does, let me see who. Okay. Does Bad Bunny is the best singer in our decades? Majo. ¿Es Bad Bunny el mejor cantante en la década? Good, Majo. Majo ya lleva 3, va igual que Erika. Voy a hacer 2 preguntas más, chicos, y pasamos a la otra actividad, ¿ok? Next one. Okay. Permítanme. Okay. Permítanme, lo estoy traduciendo bien para todos. Okay, ya. ¿Te gustaría o te gusta vender los artículos de tu casa en ventas de usados? Again, se la repito. ¿Te gusta o te gustaría, puede ser cualquiera de las 2 para que lo agarren, te gusta vender artículos de la casa en ventas de usados? Do you like furniture? No. Levanta la mano. Do you like Erika? What? Erika y después Rosa María. Do you like? Do you like to sell the articles of your house in a? Es que no sé cómo decir segundas. No. Rosa. Do you like sell your articles? No. Como dijo Miss, ¿te gusta vender? ¿Te gusta vender los artículos de tu hogar en ventas de segunda mano, de segunda, en ventas de usados, como lo quieran manejar? Erika. Do you like to sell? Erika, permítame, Lucy. Erika. Do you like to sell the furniture of your house in a tianguis? I don't know. En la tianguis, ok. Te la voy a dar porque lo que andaba buscando era esa palabra, palabra que vimos ayer, furniture. Ayer les expliqué que los artículos del hogar, ¿se acuerdan cómo se decían? Furniture, lo vimos ayer en clase. Ok. And yes, I would accept tianguis solamente porque yo fui a un tianguis y así le dicen tianguis. So está bien. Pero lo puedes decir como second hand sales. Le puedes decir también garage sale, ventas de garage. Y garage sale puede ser, ¿verdad? Yeah, garage sales is fine. Venta de garage. Okay, so perfect. Erika was the winner. En segundo lugar estaba Majo. Y luego me empataron. Quiero ver. Carla, Damari, Sonia y Rosa. So pretty good. Aplausos, me gustó. Bien, chicos, bien. Creo que sí, les va a servir que vayan practicando ese tipo de cosas. Les va a servir porque van a agilizar el oído. Ok, so pretty good job. Ok, chicos, vámonos con la siguiente activity. Karina, tell me. Sí, Miss, y es que fíjese que yo todo el tiempo he tenido este problema. Yo si lo leo, lo capto bastante, pero todo mi problema que tengo es el escuchar. ¿Cómo puedo mejorar eso? Try to watch series full in English. Tratemos de escuchar, de ver series y películas solamente en inglés. Si le vas a poner subtítulos, ponele tanto audio en inglés como subtítulo full en inglés. Traducir canciones. Las canciones son buenísimas. Si usan, bueno, al menos yo que utilizo bastante el Spotify, porque es lo que yo uso. Por ejemplo, digamos, ahora estaba escuchando
estás escuchando, oye, esta canción, acá se van a letras, bueno, no se va a ver, pero acá les irá toda la letra en inglés. Entonces póngala y vayan leyendo la letra en inglés, pero no traduzcan, o sea, no traduzcan porque tienen que agarrar comprehension. So, la comprehension solamente la van a agarrar de estar con el puro oído. Y entonces, vean entrevistas y todo. Entiendo, teacher, que entonces ponemos el tanto lo que estamos viendo o escuchando y todo en inglés, o sea, no ponemos todo. Nada. No vayan a poner traducir. Nada en español, ni pío. Que confunde, ¿verdad? Ya, yeah. Lo que pasa es que sí, sí se van a acostumbrar a traducir. Y van a traducir palabra que oigan, palabra que van a traducir. ¿Y qué les va a pasar? Va a venir la teacher y le va a decir, okay, guys, so today we are going to be seeing, y ustedes van a empezar, okay, chicos, hoy vamos a ver, y eso es lo que van a empezar sí. a hacer en su cerebro. Entonces, ajá, yo ya voy a ir por el quinto párrafo y ustedes van a irme traduciendo el segundo y se van a confundir. So the idea is that you start getting a little bit more comprehension in audio skills. La otra semana, de hecho, porque esta semana ya no nos va a dar chance, pero la otra semana vamos a ver parte de una película y les voy a enseñar una metodología para que ustedes agarren ondas en escucha. Majo, dime. ¿Me puede dar permiso 5 minutos? Tengo ¿ya? Que ir. Sí, 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 tranquilo. Dale. Tranquilo. Dale. Sí, chicos, eso vamos a hacer. La otra semana yo les voy a poner un video de una película, bueno, de Shrek. Creo que ya han visto Shrek, ¿vea? ¿Sí? Entonces, se la voy a poner full en inglés y con subtítulos en inglés. Y así vamos a hacer. Entonces, es una dinámica que les va a servir bastante para que ustedes agarren oído. Porque yo voy a venir y, o sea, esta semana les he hablado así de inglés, poquito. Pero la otra semana yo lo voy a empezar a meter más y más y más. Y la otra semana, Spanish, de mí ya no van a escuchar. Full English. And you have to understand. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? What I'm going to do next week is that I'm going to start doing this. I'm going to start speaking a little bit in Spanish y después me voy a pasar a hablar en inglés. Later on, en español. Luego voy a venir y me voy a pasar otra vez a inglés. And later, I'm going to translate again in Spanish and I'm going to be doing those things. So, unfortunately, for some of you, it might be a little bit difficult, but I hope that you get a little bit more in audio skills. Espero que agarren más en el escucha. Pero solo lo puedo hacer si yo me pongo a hablarles y a que ustedes lo hablen. Porque leerlo es bien fácil, o sea, nos podemos poner a leerlo y lo vamos a agarrar, pero escucharlo sin traducir, no. Y esa es la ability que hay que desarrollar. ¿Ya? ¿Yes? Miss, pero tiene que ser así tan rápido, o sea, porque así de rápido tiene que ser cuando habla. O sea, yo porque ya lo hablo rápido, pues vea, si escuchan hasta pero si lo habla así, si lo habla así, no, al menos yo que tengo el gran problema de la escucha. Si lo habla muy rápido, no lo capto, porque apenas le capté unas palabras. Trata de agarrar, hablarlo rápido porque se tienen que acostumbrar, es que es el problema. O sea, yo no, ok, miren, mi metodología es diferente, ustedes ya lo saben. Y con mi metodología, ustedes agarran el idioma de una manera así. ¿Y por qué? Porque recuerden que conmigo ustedes solo van a pasar 4 semanas, bueno, 3. Entonces, yo en esas 4 semanas lo llevo así y le saco el jugo para que de verdad vea aprendizaje. ¿Y qué sucede? Voy a venir yo y me voy a poner a hablarles así. Okay, guys. So, for today's class, we will be seeing this and this topic. Uno, con esa voz se me van a dormir y se me van a aburrir en clase. Y número dos, cuando la otra semana venga un gringo y se ponga, bueno, un gringo diciéndolo vulgarmente, una persona que les habla inglés, no solo para hablar, miren niños, tal, 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 sino que les va a hablar así. Entonces, van a ver, lo van a desarrollar. Ahorita les cuesta, pero lo desarrollan. Todos mis alumnos lo desarrollan. Así les hablaba el otro principiante uno y también me lo desarrollaron. So you're going to learn a lot, I promise to you. ¿Sí? Ya van a ver, van a agarrarlo rápido. ¿Y la película no sería que nos la pudiera dejar para que la empezáramos a escuchar y nos familiarizamos con... Le voy a mandar links, porque no es la película completa, es una parte, porque trabajamos en base a esa película, una clase. Pero les puedo mandar ideas de películas que les recomiendo. También eso les recomiendo, vean películas que ustedes ya han visto en español, para que tengan contexto de la película. O sea, no, por ejemplo, si nunca han visto que el Código Da Vinci, no se vayan a poner a ver el Código Da Vinci de un solo en inglés. Primero vean que si su película favorita es Cars, por decir así, la de Disney. Miren esa película que ustedes ya se la pueden, casi que en español, agárrenla en inglés. La practican, ok, mañana voy a ver otra película que ya conozco en inglés. Y así, hasta un punto que cuando la entiendan full en inglés,
ya se pasan a películas nuevas full en inglés. Otra metodología le va a servir. Agarran contexto. Es muy importante. ¿Yes? Any other question, guys? O vamos con la siguiente activity. Let's go. Okay. So, guys, yesterday the homework was to make your dream house, ¿verdad? La tarea de ayer fue que ustedes me crearon su casa soñada. Y me dijeron todo lo que tendrían en su casa soñada. Y algunos ya me utilizaron there is y there are, so pretty good job. Pero hay cosas que nosotros vemos en nuestra casa y decimos, no, es que yo esto no lo quiero en mi casa porque no lo quiero y no lo quiero. Por ejemplo, yo soy desordenada. Bueno, a mí no me gusta el desorden, pero yo soy desordenada. Pero a mí no me gusta que en mi casa se vea desorden. So, yo digo, es que en mi casa yo no voy a tener desorden si me llego a casar. O yo no voy a dejar que mi esposo deje los calcetines tirados ahí porque lo voy a matar. O sea, no. So, ayer vimos las cosas positives. So, today we are going to be seeing the negative things about our homes. Entonces, la actividad es que van a irse en grupos, ahorita, 10 minutos, y van a empezar a notar todas las cosas que ustedes no quieren que haya en su casa. Hablándoles cosas materiales y cosas de acciones. Por ejemplo, díganme cosas que no les gustaría que hubieran en su casa o que hayan en su casa que no les gustan. Ropa tirada. Trastos sucios. Rats. Esposo. Calor. Esposo. Calor. Calor. ¿Qué más no les gusta que hay en su casa? Gatos. Que se metan palillos. ¿Palillos? ¿Como los palillos de dientes? Cuando están comiendo los demás y que estén con el palillo. Oh, yeah, I hate that. Igual, bueno, a mí no me gusta que entren a mi casa y no saluden. I hate that. Yo odio eso, yo lo detesto con mi vida. Visitas, yes. So guys, that's what you're going to do. You're going to use there is or there are. Y van a describirme su casa soñada al revés. Me van a decir, okay, in my dream house, there aren't cats. En mi casa soñada, no hay gatos. In my dream house, there isn't anyone, just me, alone. En mi casa soñada no hay nadie más que yo, yo solita, porque quiero vivir sola. So that's what you're going to do, okay? But you're going to use there is y there are in the negative way. ¿Se comprende? ¿Sí? Cosas lo que quieran, hasta lo más loco. Si a usted no le gusta que yo no sé que su casa esté pintada de un color oscuro, digan, okay? Los voy a mandar a breakout rooms ahorita, tienen 10 minutos exactos. So, let's go, guys, please. Ya me meto a revisar. Full English. Y ya se pueden unir, chicos. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Now leave. Insect. Comienzan, chicas, comienzan. Métanle. Yeah. Okay. Comienzo. Vaya. Okay. Hablen, chicas, hablen. Trabajen. ¿Ya comenzaron, chicas? ¿Sí? Yes. Okay, okay. Yes. Sigan. We waiting for the cat. I don't like the waste, la basura.
I don't like the smallest this. Sí. Va a empezar usted. Yo diría que le agregáramos más palabras, cosas que más quisiéramos en esta casa para tener más vocabulario. Okay. In my dream house, there is no dust. In my dream, there isn't. Snakes. Snakes. Okay. But the next. Erica. In my dream house, there is an spiders. Yes. There aren't, sorry. There aren't spiders. Irma? Yeah, that's right. The next company, la próxima compañerita. Zulma, Zulma. Next one. No, quizás no. I'm gonna say another one. Okay. In my dream house, there aren't children. Okay, me too. Why? In my dream house, there is no color pink. In my dream house, there is yellow stuffs. There aren't yellow stuffs. The next one. Okay. Clutter. Así sería. Me es una duda si es, si son objetos, habría que usar el is, ¿verdad? There is o there are. Pueden ser objetos. Si son objetos en plural, there are. Sí, por ejemplo, quiero decir basura, que no quiero hacer en mi casa, sería isn't. There isn't trash in my home. Hombre. Good Thanks. Job. You're welcome. ¿Qué otra? Ahí. Y se escucha. Sucio se dice dirty, ¿va? ¿Cómo, perdón? Sucio se dice dirty. ¿O cómo se dice? Dirty. Dirty. Dirty, algo así. Dirty. Algo así. Okay, in my dream house, I don't dirty. I don't groovy. Yeah.
el chat, ya lo mandó. Ya lo mandó en el chat. Dos. Ah, todo de un solo. ¿En cuál ya chat? Lo está mandando. Ahí en el chat del de Zoom. En el chat de la reunión. Ajá. En el de Zoom, sí. Ya lo está poniendo en el de Zoom. Ok. Desordenado. Ustedes saben cómo se dice inesperada, como gente inesperada. ¿Qué será? Inesperate people. Cambridge Dictionary, ¿para qué se los pase, pues? Cambridge Dictionary. Lo tienen que tener abierto en todas mis clases. Ups, aquí está la teacher, dame teacher, sí. Ay, perdón, teacher. No, ahí lo tengo, perdón. Ajá, ahí lo tengo. Teacher, ahí lo tengo. Yo quería preguntarle... Dice, yo le quería preguntar, cuando abro el diccionario, uh-huh. Entonces me sale como me despliega una lista de varios tipos de diccionario. Uh-huh. Explore the Cambridge Dictionary, dice. Entonces dale. Ahí donde le tengo que dar. Okay, le tenés que dar en translate. ¿Dónde está otro? Te lo voy a mandar al grupo, ¿dónde? En el grupo de WhatsApp ahorita. 7 a 8. Gracias, porque hay, por eso que no lo puedo abrir. Ok, le voy a mandar otro, sí. Lo tienen que dar ahí donde les mandé, donde dice translate, y acá le va a salir ya la palabra. No sé si puedes revisar. Ahorita. Y ahí le tiene que salir la palabra. Yo lo abro. Ok. Voy a hacerlo ahorita. Ok. No. Ya les iba a decir, ya se fue la teacher, pero no está. Aquí sigo, ya me voy a ir tranquila. Sí, gracias, gracias, teacher. No, yo. Bueno, ya me voy a ir tranquila. No, mentira, teacher. La quiero mucho. Abrazo. Besitos a todas. Abrazo, chicas. Sí, te agarró. Hemos estado haciendo oraciones, teacher. Por ejemplo, yo hice una. Todos hemos hecho. Y yo le voy a decir la, una que hice. I don't like houses painted hospital gray. I don't like houses painted a hospital gray. En una zona hospitalaria. Que no me gustan las casas pintadas con color gris hospital. Oh, okay, painted. I don't like the houses painted with color hospital gray. Siempre especifica que es color. I don't like okay. The house is painted with color hospital gray or hospital gray color, como querrás. Hey, teacher, it's a poet. I don't like haunted houses. I don't like haunted houses, como la embrujada, ¿verdad? Yeah. Va. Yes. Sigan trabajando, chicas. Claudia, Sandy, Damaris, ¿estamos bien también? Sí, sí. Okay.
No se me duerman, pues ya vamos a terminar, tranquilos. In my dream house, there are birds, como aves. Okay. Birds. In my dream, there are ¿cómo se dice? Pericos. Parrots. Okay. Who's next? Hi, who's next? I don't have the carrot right now. Ya está hablando alguien, no, no. Ah, bueno. No. In my dream house, there is not, get away. Okay, girls and guys, perfect. So, espero que les haya servido la actividad, que hayan estado practicando bastante. Sí, escuché que ahí estaban buscando palabras, escuché que estaban riéndose unas cosas de otras. Zulma, dime. Teacher, tengo que irme ya porque me están esperando. Okay. Solo trata mañana de ser, bueno, el lunes de hacer toda la hora por los minutitos, porque acuérdate que los contamos, ¿okay? Okay. Bien, como les decía, chicos, espero que les haya servido la activity. ¿Cómo la sintieron? ¿Interesante? Yes, you got new vocab, agarrar nuevo vocabulario. ¿Sí? Okay, guys, perfect. So, I only have 4 more minutes, so I'm going to start giving you your homework for these days. Remember that tomorrow we don't have classes. So, mañana no se vaya a conectar nadie, mañana tienen libre, mañana descansan de mí, también el sábado y el domingo. El día lunes comenzamos la sección número 3. Hoy ya no me quedó tiempo de hacer las cosas del knowledge check, de la Majo, dime. Pero realmente para aclarar, las clases son de lunes a jueves, normalmente, ¿verdad? Sí, siempre. Sí, sí, conmigo solo están de lunes a jueves, solo son 4 días, tranquilos. Sí, pero prácticamente recomendable, teacher. Exacto, aunque yo lo quisiera 7:24, pues, pero ni modo. Cálmese, teacher, pero la queremos. Sí, o sea, en el fondo, aunque me hayan echado. No, cómo no, cómo no. Y así más, hoy. I love you. We love you too. Okay, perfect, guys. So, mañana no tienen clases, los viernes no tenemos clases, so mis clases son de lunes a jueves, okay? Sin embargo, para mañana, antes de las 12, tiene que estar terminada la sección 1 y 2 de la plataforma. Sí creo que, no sé si ustedes fueron los que reportaron que no podían seguir con las secciones. Chicos, yo el grupo sí lo logro ver en el día. El problema es que ustedes cuando preguntan cosas de la plataforma, no me corresponden a mí. Cuando son errores o algo, son con las personas directamente, sus ejecutivos. Entonces es por eso. Ok, entonces siempre que yo no conteste no es porque no quieres, porque pues yo no puedo meterme en las plataformas ni en los accesos, porque I don't do that, right? Pero para mañana tienen que haber terminado section 1 and 2, ¿sí? De la activity. Y ahorita les voy a dar su tarea. Les voy a mandar este video. Hasta el perrito dijo que no, teacher. Of course, van a tener tarea porque van a tener 3 días sin mí. So you will have homework. So guys. ¿Qué? Van a tener tareas, ¿sí? So, les voy a poner, no les puedo poner todo, pero les voy a poner un pedacito. Not very nice. It's just a donkey. Huh? Indeed. Knights, new plan. The one who kills the ogre
will be named champion. How about him? That line. Shall have the honor. No, no. But a runners-up in passing her exam. The sacrifice and muertoso repulsamos a él. Tomarse una cerveza y discutir el... Ok, chicos. Bien, este es el video que van a ver. Se lo voy a mandar por WhatsApp ahora ya tarde. Se lo pueden mandar tarde, ¿ok? Pero ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a venir, van a ver el video completo de 33 minutos, ¿sí? Tienen todo el fin de para verlo. Y quiero al menos 50 palabras nuevas que encuentran en ese video. Palabra y significado, ¿sí? Mínimo 50 palabras. ¿Usted va a enviar el video? Sí, yo le voy a mandar el link. De YouTube. Miss, disculpe, yo no pude enviarle la tarea de hoy. ¿Se la puedo enviar mañana? No, unfortunately, porque yo la puedo ir borrando todos los días. Y yo que no la hice por... En tu caso es por otro punto. En tu caso es por otro punto. Ya te quité de eso, de lo del chat. Pero entonces ¿se la mando o ya no se la mando? Sí, si me la puedes mandar, mándamela, porque en tu caso fue por error mío de lo del video. Ya. Okay. Les toca penitencia, mis. Ah, sí, es cierto, les toca penitencia a las que no me hagan las tareas. No, mentiras. Tranquila, ya es suficiente penitencia estar en clase conmigo. Dime, Rina. ¿Y se la tenemos que mandar lo de la tarea o el lunes la vamos a revisar con usted? No, me la tienen que mandar. Si me la quieren mandar, tienen desde viernes hasta domingo en la noche. Lunes no recibo tareas. ¿Okay? Para enviar la tarea, a mí me desconecté un momentito. ¿Cómo? Me desconecté un momentito. ¿Cuál tarea es para mañana? Para el lunes, bueno, para el domingo, a más tardar. Van a ver el video y son mínimo 50 palabras nuevas de ese video, inglés y español. Ok, ¿y los artículos que dijo que quería que tuviéramos a la mano? Los artículos... Oh, ya, son para el lunes, perdón, ya me dio chance. Pido perdón, chiquillos. Teacher, ¿sí? Y usted dijo de que las tareas se podían enviar antes de la clase todavía, ¿verdad? Sí, antes de la clase, o sea, sus tareas son antes de la clase. Si ustedes me las mandan ya después de la clase, o sea, yo ya no la voy a revisar. Porque el chiste es de que, porque en la clase ustedes ven un tema nuevo. Entonces no voy a regresar y estar así. Y lo que pasa es que si ven, algunos se las reviso hasta después de la clase, pero ya tengo todo organizado en mi Excel. Entonces ya estoy revisando yo en Excel sus tareas. ¿Ok? Uh-huh. Ok. Yes. Entonces, Sandy, para el lunes, okay. Para antes del lunes, usted necesita un glosario de palabras nuevas. Sí, 50 como mínimo. Pero que estén en el video. Del video. Ok. Sandy, tell me. Sí, teacher, siempre con audio o solamente así escrita. No, solo escríbanlas, tranquilos. Ok, gracias. Solo escrita, ¿sí? Igual misma metodología, mi nombre es tal cosa, ¿ok? Ok. Escritas a mano o en computadora, como ustedes quieran, chicos, ¿bien? Eso va a ser para el día lunes. Yo les mando el video a más tardar hoy en la antes de medianoche, se los mando. Majo igual, bueno, Majo ya se fue, pero yo corrijo lo del video de ayer hoy en la noche. Van a ver dos videos nuevos entonces y los veo el día lunes, chicos. Descansen, disfruten su asueto, disfruten el fin de, cuídense y take care. Y cualquier cosa me escriban, aquí estoy para echarle la mano. Y hagan la plataforma, el que no la haga así le pongo penitencia el lunes, ¿ok? So bye guys, take care. Yo también, gracias. Feliz fin de semana, ay, ya me voy, chao.